in a dangerous galaxy, who can you trust to watch your back? Drake's Cutlass Blue lets you take the law into your own hands. With all the attitude you expect from a Cutlass. Formidable suppression options offering a range of lethality, supercharged thrusters, plus an integrated quantum dampener and onboard containment system. The Cutlass Blue. Bad news for the bad guys. Only from Drake. Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Bien, pues bienvenidos a este capítulo de Naves Express, del cual, bueno, pues vamos a hablar de la Cutlass Blue, esa versión de policía de la famosísima serie de Drake, Cutlass. Según su propia descripción, la Cutlass Blue sería elegante, cruel y real. Agrega más misiles, un motor más agresivo y además de las celdas de retención o de detención de duro acero o duro steel. Es considerada como la nave preferida para las patrullas de las milicias del mundo exterior. Además, ¿qué os puedo contar? Bueno, pues salta a la vista que está perfectamente defendida con sus cuatro puntos de armas de tamaño 3, además de esa torreta. Lleva un nuevo armamento más especializado para detener, destruir escudos y dejar fuera de combate a tus enemigos. Como de costumbre, comparte estos enormes motores en posición VTOL y vamos a pasar a ver su interior. Como ya veis, esencialmente la nave es el chasis es exactamente igual que el de la Cutlass Black. La mayoría de las diferencias están en componentes y en esta parte del interior. Como podéis ver, toda la zona de carga ha sido cortada, de manera que tenemos menos capacidad de carga que una Cutlass Black, que está especializada en ello, pero tenemos acceso a estas preciosidades donde meteremos dentro a nuestros enemigos. Así que voy a pasar a enseñaros una versión iluminada y lo comentamos. Bien, luces encendidas, vemos esa parte trasera y volvemos a hablar de estas estupendas cápsulas de criogénicas de duracero, ¿no? Para guardar ahí a tus enemigos o a los malos o a quien quieras guardarla, la verdad. Actualmente, bueno, no dejan de ser exclusivamente un poquito de decorado, pero en el futuro se entiende que se podrán utilizar para meter ahí tus capturas. Tenemos hasta 12 de estas cápsulas que, como podéis ver, están atadas arriba con un rail desde el cual en el futuro se podría manipular desde aquí, además de ver las constantes vitales de nuestras capturas. Algo muy interesante que bueno, cuando sea añadido como mecánica del juego, la verdad es que habrá que probar, ¿no? La verdad es que suena muy, muy, muy bien. Aparte de eso, esta nave que tiene estos conectores laterales que se conectan, bueno, pues con otras naves o con estaciones espaciales. O bueno, otra cosa que también está por añadir, pero de eso ya le falta menos. Eso sí, la parte delantera es prácticamente igual que todas las Cutlass. Tenemos ahí para guardar armas, le hemos dejado atrás armaduras y aquí la zona de descanso, además del acceso a la torreta. Algo muy interesante de esta nave es, bueno, la visibilidad que te ofrece desde su cabina. Bueno, como podéis comprobar, también aquí estamos viendo la velocidad máxima que puede alcanzar la nave. Tarda en conseguirla, como la mayoría de las Cutlass, y la maniobrabilidad es más o menos la misma. O sea, no es una nave de carreras, pero tampoco es una nave de carga enorme. Te permite cierta maniobrabilidad, bueno, lo cual no está nada mal. Como veis la composición de la cabina, bueno, pues tenemos aquí todas estas pantallas, clásico de Drake, ya sabéis que le gusta tener las pantallas a mano, y por supuesto esta insuperable o casi insuperable visibilidad de cabina. Esto es una mejora con respecto a otras Cutlass y es una de las mejores junto a las cabinas de las Mustang, lo cual, bueno, pues te ofrece una visibilidad estupenda. Así que en cómputo general la cabina no está nada, nada mal. Quizás un poquito baja la mirada con respecto al horizonte, pero bueno, supongo que eso es algo que quizás se pueda cambiar en el futuro. En cuanto a los saltos Quantum, bueno, no hay ninguna novedad, el efecto sigue siendo el mismo, como era de esperar por otra parte. Ya que hasta ahora, bueno, las únicas modificaciones con respecto a los saltos Quantum las reciben las naves con marcas o con características extraterrestres. Bueno, pasamos a una zona oscura donde ¿qué podemos ver principalmente? Bueno, pues lo primero, esos efectos especiales que les han añadido a los motores, desde los cuales, bueno, pues podemos ver los efectos a la vez que disfrutamos de este sonido.
Por supuesto, aparte de eso, pues podemos ver es como característica, ¿no? Algo que me llama especialmente la atención es estos frenos, esta parte delantera del motor, ya que, bueno, esta nave está bastante bien trabajada a nivel de efectos especiales y queda bastante bonito. Pero no es lo único que podemos ver a oscuras en cuanto a iluminación. Llega la estrella de la Cutlass. ¡Sí! Y son estas luces de policía que están, permitidme la expresión, flipantes, me encantan. O sea, es como... muy molonas, muy 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 molonas. Eso sí, para pasar desapercibidos no es. Es precisamente, bueno, pues para enseñar ahí que estás ejerciendo tu función policial y vas a detener a los malotes. Bueno, siempre se dice de detener a los malos, pero unos malos con esta pues también pueden detener a los buenos. Es una cuestión de puntos de vista. Y aprovechando que estamos a oscuras, bueno, pues vamos a realizar también un vistacillo al armamento. Esos cuatro puntos de tamaño 3 que puedes disparar desde cabina. Con una mezcla muy interesante entre armas de energía y armas balísticas, capaces de derribar fácilmente unos escudos, además de, bueno, de hacer bastante daño. De todas maneras, si no lo habéis visto bien, bueno, pues aquí una versión iluminada para que veamos bien esas armas dándolo todo. Voy a pasar ahora a enseñaros el tren de aterrizaje, que bueno, no deja de ser exactamente igual que el de las otras Cutlass o Cutlass. Como podéis ver, bueno, las animaciones están ya perfectamente terminadas, es una nave muy 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 trabajada. Muy característica también esa garra frontal, ¿no?, que le da ese aspecto terrible, ¿no?, que da miedo a sus enemigos, sobre todo en la Cutlass Black. En la Blue ya no da tanta grima, ¿no?, pero bueno, ahí está. Por supuesto, también tiene la característica de los motores VTOL, que te permiten, bueno, pues despegar y aterrizar con mucha más facilidad y control sobre tu nave, además de gastar mucho menos combustible si tienes que mantenerte estático. Algo muy, muy interesante e importante, bueno, dependiendo de dónde estés y las misiones de larga duración. Iba a enseñaros un aterrizaje, pero bueno, me he dado cuenta que el planeta está lleno de piedras por todas partes, así que creo que me voy a saltar esa parte en la que toco tierra, porque bueno, no hay manera de dejar segura la nave en este lugar. Así que recogemos todo, ponemos los motores en su sitio y a volar. Aprovechando que la Cutlass Blue acaba de ser publicada, vamos a ver la página web y vamos a ver qué información nos dan. Esencialmente, bueno, pues nos dan un poco de publicidad sobre qué es capaz de hacer esta nave. Dicen hablándoos por el control, que está específicamente diseñada para milicia y para operaciones por parte de las fuerzas de la ley. Es capaz de controlar cualquier situación y bueno, habla también un poco de ese amortiguador de saltos quantum del que vamos a hablar en breve. La pestaña de capturar dice que después de evitar que escapen, bueno, pues es el momento de hacerles caer, ¿no? Algo que puedes hacer con tu armamento y, bueno, pues toda esa capacidad que tiene tu nave. Por último, en contener, ¿no?, habla un poco de esas prisiones o esas cápsulas que tiene dentro para dejar a la gente, bueno, pues en estasis hasta que la lleves a un lugar, bueno, que les corresponda. Si seguimos bajando la página web, tenemos acceso a ese vídeo, que es el que os he puesto justo al principio del todo, así que bueno, pues no lo vamos a saltar. Después por aquí tenemos dos cosas interesantes, que nos habla pues precisamente de ese amortiguador de saltos quantum, que consiste básicamente en impedir que alguien que esté dentro de tu rango salga pitando, ¿no?, usando un salto quantum. No puedes cortar a alguien que esté durante el salto, eso lo hace solo la Mantis, pero sí puedes evitar que huyan. Mientras también, bueno, pues te enseña un poco esas cápsulas para meter dentro y contener a tus enemigos. De la misma manera, bueno, pues aquí tenemos un pequeño diagrama, ¿no?, que te habla un poco del poder de fuego con sus cuatro armas de tamaño 3, sobre todo empezando y haciendo alusión de los repetidores de distorsión, que son armas no letales, pero aún así vas equipado con un par de armas balísticas, de Gatlings, además de unos repetidores de energía en las torretas, o sea que bueno, es perfectamente capaz de matar. Habla ese, bueno, en el número 2, ese freno quantum, los sistemas de contención en el número 3, etcétera, ¿no? La carga que tienes 12 SCU para guardar dentro pruebas y lo que necesites. Después en el número 5, que te habla que tus motores están sobrecargados, vienen overclockeados de casa, de manera que es de las Cutlass la más rápida para pillar a tus malos. Y por último, esa iluminación específica de la nave.
Si seguimos avanzando, hablo un poco de esos detalles técnicos de la nave, ¿no? Como longitud, altura y anchura de 36, 26 y 14, sus cuatro armas de tamaño 3, su escudo de tamaño 2 y esas 12 celdas para atrapar o dejar encerrada a la gente. Aquí tenemos acceso a una serie de imágenes, ¿no? De la promoción, donde vemos esas celdas, la Cutlass combatiendo. Vemos aquí en este ángulo cómo están cargando de pruebas o de objetos. Uy, se me ha saltado una. La nave dentro del hangar y llevando a la gente a Kressler, a la cárcel. Aquí han pillado a los malos en directo. Bueno, las podéis ver tranquilamente desde la página web si queréis dedicarle más tiempo, incluso descargarlas. Por último, las opciones de compra han subido bastante con respecto a la Cutlass Black, unos $80 de diferencia, la verdad es que bastante caro. Hay varias opciones, podéis realizar, echar un vistazo. Y por último, un poco de merchandising si estáis interesados en ello. Y básicamente eso es todo, damas y caballeros. Con esto hemos terminado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, comentario, suscribiros, decirme qué pensáis de esta nave, si os gusta, si no os gusta. Algo curioso es que el sistema de autodestrucción no te dice el tiempo que tarda en explotar, lo cual, bueno, pues más o menos en las naves suele ser el mismo, pero bueno, no te lo marca, lo cual, bueno, a lo mejor es algo que se les ha pasado o a lo mejor es porque es una nave Drake, quién sabe. Por último, unas enormes gracias a los miembros del canal que nos estáis echando un cable muy interesante. Un saludo a todos y ya sí que sí, nos vemos en el universo. ¡Chao!